Ojo porque, y ojo, espérate, porque Liz ahora que se la haga. Bueno, se la hace Liz y yo hago 48 horas en directo. No sé, te lo juro. A ver. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Frontera y sinceramente me apetece jugar un poquito con Valkyria, así que vamos a darle caña. Vamos a ver qué hacemos. Y bueno, vamos a jugar con un personaje que la verdad suelo utilizar bastante, bastante poco. Así que nada, vamos a darle caña del tirón, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, gente. Venga, va. O sea, ya tú, del tirón. Me apetece jugar con Valkyria en este mapa, esta partida. Ojalá salga bien, la verdad. Así que nada, vamos a ver qué pasa, gente. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Es totalmente gratis y la verdad que se agradece bastante. ¿Dónde colocamos las cámaras, amigos? Vamos a colocar una cámara aquí. ¿Por qué? Porque así soy de... Bomba localizada por el enemigo. La quería dejar ahí, sinceramente, pero bueno, no está mal tampoco. Me encanta. Me encanta, chicos. Vale, perfecto. Vamos a colocar también aquí una cámara. Para jugar un poquito agresivo, vamos a jugar agresivo aquí, coño. Vale, es muy 2015, pero bueno, me sube la polla ahora. Vale, perfecto. Vamos allá, de hecho. Dame un segundo, coño. Dame un segundo que yo a esta gente. Bro, me pensaba que iba a romper la cámara, tío. Será lamentable, tío. Será lamentable la osa, que no se entera ni de media. Vale. Vas a aguantar, chavales. No me lo puedo creer. Ha quedado expuesto. No me lo puedo creer. He encontrado una bomba. Ya saben lo gente, que estoy gafado. Tenemos Sosa. Perfecto. Alguien le está siguiendo. Gente. La podía haber matado. No me lo puedo creer. ¿Vale? Gente, estamos paniqueando. C4 en posición. Detonado. ¿Vale? Hay un empito, bro. ¿Qué hace el Jack al empito? ¡Dios! No me lo puedo creer, tío. Literalmente el Kazkan dando vueltas por el mapa, tío. Buah, qué nervioso me pone esto. Bueno, igualmente, a ver. No ha salido mal, ¿no? Que digamos. La verdad que yo me he puesto un poco nervioso porque sinceramente estaban pasando muchas cosas y yo no me estaba enterando de ni una. Pero oye, mi equipo lo está solventando bastante bien. Buen C4 ese. Si está, por supuesto, si no. Bro, ¿qué hace el Jackal en pitos, tío? De verdad, es que el sonido me vuelve loco, tío. El sonido me vuelve completamente loco, chavales. De verdad lo digo, El sonido de verdad me vuelve muy enfermo, tío. No hagas eso, por favor. No quieras tirar la ronda, amigo. Vale, tenemos una persona en puente y el otro en pitos. Puente y pitos. Vale. La tienen en principio, ¿eh? Yo creo que no les debería costar ganar esta ronda. En principio, ¿eh? En principio no. Vale. Está muerto el este, no me lo puedo creer. Lo tienes a tu izquierda. And your left, Kite. Pues nada, le subo. Su a la posición pobre. Está comprometida. Ah, no. Está rapeleando. No me lo puedo creer yo. Esto, está vivo uno de los la verdad, que la partida más random, con diferencia, que he jugado hoy en todo el día. Bueno, no está mal. Por lo menos lo hemos ganado, ¿no? Al final, la verdad que está bastante, bastante bien, tío. Bueno, pues ha sido muy, muy, muy rara esta ronda, ¿no? La verdad que la osa está viendo la cámara y no, decide seguir andando con el escudo. Yo me pensaba que iba a romperla, pero no, seguía con el escudo en la mano. Por eso no la he matado. Y luego, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, luego yo no he matado a la osa cuando literalmente estaba poniendo el escudo en mi cara y le veía todo el lateral, literalmente me estaba saludando. Luego, han rusheado, pero no han rusheado. Por eso me estaba poniendo muy nervioso. Es como que han abortado misión mientras la estaban haciendo. Y luego el Jackal estaba por pitos y me ha pegado un susto que flipas, la verdad. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. La hemos ganado, amigos, así que nada. La verdad que está bastante, bastante bien. Lichu, me encanta, chicos. Vale, pues nada, pues vamos para la zona de taller. Bien. Vamos a poner una cámara arriba, gente. Ya sabéis cómo soy yo. Para intentar meter, aunque sea un C4, ¿no? Va a ser mi cámara 2015. Pero así soy yo con Valkyria. Ya sabéis cómo soy con este personaje. Y ya sabéis lo malo que soy utilizando. Así que, ¿no? Vamos allá. Voy a colocar esto por aquí.
Nice. Voy a reforzar las trampillas inclusive, porque yo no me voy a quedar aquí. Los guiris yo creo que tampoco. Así las vamos a reforzar. ¿Qué? Perfecto. Vale. Me gusta. Y vamos a reforzar esa también. Va. Vale. Boom. Me encanta. Voy a poner una cámara aquí y ya me voy para abajo del tirón. Refuercen la vigilancia de las bombas. Los bueno, me encanta que literalmente. Vale. Cámara colocada. Es que es una mierda de cámara, bro. Pablo, no pongas esto, bro. Literalmente, no pongas esto. Pon esa ahí. Es una puta mierda también, sí, pero a lo mejor. ¿Sabes? Los atacantes han localizado. Ok, perfecto. Va, todo esto está abierto. Qué nervioso me pone, la verdad. Me ha gustado ese sitio, la verdad. Para poner una cámara. Sé que es una putísima mierda, pero bueno. Me pone muy nervioso que todo esto esté abierto. De hecho, voy a... Ah, no. No tengo refuerzos. Me encanta. Bueno, a ver. Van a entrar por esto, ¿no? Estamos escuchando ya escopetazos. La verdad es que tengo ganas de matar, ¿no? Te voy a mentir. Alguien le sigue. Vale, me meto a punto, la verdad que me he hecho cacota. Bueno, vamos a mirar cámaras, ¿no? Un poquito. ¿Vale? De momento arriba no hay nadie. Están siguiendo. Listo. Arriba no hay nadie. Vale. Eso es aduanas. El enemigo ha encontrado una bomba. Vale, perfecto, chicos. Me estoy poniendo muy nervioso esta partida. Me estoy poniendo muy nervioso, chavales. Estoy muerto. No sé cómo he salido de ahí, vivo. Me encanta. Bro. La madre que me parió. Gente, esto parece el escondite. No me lo puedo creer. Necesito curarme. Esto parece el escondite. No me lo puedo creer. Yo me quiero morir ahora mismo. Solo faltan 15 segundos. Faltan 10 segundos. 5 segundos. Queda un enemigo. Defensores eliminados. Misión fracasada. Estamos hablando ahora mismo, gente, entre tú y yo, del mayor fail en una ronda de R6. Yo de verdad estaba perdiendo la cabeza. Lo siento. ¡Bro! ¡Me estaban disparando! ¡Bro! ¡Estaba escuchando muchas cosas! ¡Vale! ¡Tranquilidad, coño! ¡Tranquilidad! ¡Bro! Entre la sledge, el pavo que tenía la otra bomba, que estaba completamente abierta. Luego no sé qué. Luego no sé. Estaba muy nervioso. Me estaba poniendo muy nervioso. Y ya me he emocionado. Sinceramente, me he escapado. No sé ni cómo. Y me quería llevar la última kill. ¡Lo siento! Ya está. Lo tenía que decir. Ya está. Lo siento, chavales, de verdad. Lo siento. Bro, literalmente. Ahora mismo todo el mundo. Pablo, te podrías haber ido. Y free win, tal, no sé qué. Ya. Lo sé. Lo sé. Pero mi cabeza en ese momento no estaba pensando eso. Lo siento. Es lo que es. La verdad, no sé, estoy loco, la verdad. Literalmente no sé cómo me está saliendo todo, te lo digo. Me estaba poniendo muy nervioso. Sinceramente. No sé cómo he matado a ese Jackal, no sé cómo he sobrevivido a ese Sledge. No sé cómo he sobrevivido a ese Ace, no sé cómo he sobrevivido a esa granada que me ha tirado Sledge, que me ha dejado 6 de vida. No sé cómo he sobrevivido, no sé cómo he salido de esa, lo siento.
No sé, la verdad. Yo llevo a ganar esa ronda y no sé. Me retiro de los 6. 5 segundos para la iniciativa. Vale, a ver, ¿qué hacemos, chavales? ¿Dónde colocamos? Primero vamos a reforzar. Me estoy poniendo muy nervioso ese gameplay, la verdad. Vamos a tranquilizarnos, sinceramente. Vale, vamos a reforzar aquí. Mi equipo no refuerza nada, mi equipo hace muchas cosas muy raras, ¿vale? Pero vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y ya está, chavales, lo que es. Vale, perfecto, esto también vamos a... Bro, me van a follar literalmente. Me está baiteando el pelo. ¿La ha puesto? No me lo puedo creer. De verdad, este gameplay, ¿qué está pasando? No puedo creer. ¿Vale? Vale. No me puedo creer lo que está pasando en este vídeo, de verdad. No sé. El vídeo más random de internet. Yo, que no gasto ni las cabras, no sé, me encanta. Uf, de verdad, gente, me estoy poniendo. Me estoy alterando, ¿eh? Vale. Vamos a poner eso por ahí. Esa cámara suena a mierda. No voy a poner esa cámara. Vale, perfecto. Bueno. ¿Sí? Eso es porque lo tenemos en aduanas. Vamos a poner una cámara ahí. ¿Vale? Eso porque lo tenemos en aduanas. Al al este. Ahí lo tenemos. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Vale. Ok, tenemos al back también. La zona de taller. Se ha dropeado la trampilla. No me lo podría yo creer. Vale. Va a tener que avanzar. Ahí está uno en taller y otro en custom. Queda el último atacante. Último taller. Okay. ¡Vamos! Nice, buena, chavales, buena. Esa es, poco a poco, sí señor. No sé cómo en este vídeo literalmente me está saliendo todo, de verdad. No entiendo, en serio, no tiene sentido, tío. Pero bueno, bonito, 2-1, no está mal. Vale, gente, vamos a pillarnos, chavales, vamos a pillarnos. ¿Qué nos pillamos, tío? Vamos a pillarnos un Ceramed, ¿no? Vamos a pillarnos un Ceramed, va, me apetece, la verdad. Vamos a abrir la zona de taquillas rápido, si podemos. Y si nos dejan, por supuesto. Y vamos a tomar CCTV, como hacemos siempre y demás. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque la verdad que bastante, bastante XD el temario, el vídeo. Y bastante XD todo lo que esté relacionado con lo que está pasando en esta partida. Así que vamos a ver qué tal. Venga, va, la verdad que, no sé, gente... Dejarme abajo en los comentarios algo. De verdad, no entiendo. Vale. Lo más seguro es que esté arriba en taquillas. Muy raro es que vayan a la zona de baños o de taller. La verdad, siempre se suele elegir primero este punto. Así que ahí lo tenemos. Vale. Me va a romper el dron. ¡Ah! Me lo rompió. Me lo rompió, chicos. Vale, pues nada. Me lo rompió, chicos. Vale. El dron de Twitch, ya iba a decir que está bugueado, pero no. Ok, están reforzando esto. Uf, interesante. Interesante, eso significa que en CCTV por lo menos la Melusi no se va a quedar. Así que la verdad que eso está bastante bien, saberlo. Ok. No te deseo, hermano. Una mira ahí. Me gusta. Vale, pues va a estar complicado abrir ahí, Ya veré qué hago. Ya veré qué hago, porque tengo unas flashes, la mira... Va a abrir ahí un poquito lo que es el temario. Ok. Ojo ahí la puerta. Perfecto. Vale, vamos a tirar dron y vamos a dronear. A ver cómo está el Temukis por aquí. Vale. Ok, he dejado un... Vale. He dejado ahí un este. Ok.
Vale. Dron eléctrico. Ya no tiene C4. Ahora mismo sabes lo que podría hacer. Perfecto. La verdad que el bandit le ha hecho una vendida. No me lo puedo creer. Me pensaba que había chutado algo yo. No me lo puedo creer, chaval. Es que está incluso ahí escondido en la esquina. No me lo puedo creer, chavales. De verdad lo digo. Pero ¿esto qué es? ¿De verdad? ¡Esto parece la tómbola! ¡La tómbola! ¡La tómbola! ¡Bonita ronda! ¡Vamos! Qué buena, qué buena. La verdad que la habilidad de Zerman no la hemos utilizado, pero oye, no está mal, la verdad. De verdad, qué randomado de partida, tío. No me lo puedo creer, madre de Dios, tú. Qué buena, qué buena. Vaya vendido, la ha hecho el bandit a la mira. No me lo... ¿Habéis visto que cuando la he puseado, cuando he ido a pusearme a la gente que hubiese ahí cerca de la mira, cómo había una persona metiéndose a sándwich y todo eso y la mira ahí en la esquina? Hostia, no me lo puedo creer, tú. Vaya tela, loco. Vaya puta tela, tío. Vale, me quiero pillar a alguien con flashes. Me quiero pillar a alguien con flashes o con piñas, una de dos. Bueno, me pillo una, Ivana. Sí, aquí vamos todos de Breachers. Esto parece la nueva Pro Liga. Perfecto. Vale, pues vamos a ver dónde van ahora, ¿no? La verdad que esa estrategia de mira con el C4 mucho no les ha durado. Y bien, digamos que no les ha salido. Así que la verdad que bastante, bastante bien. Ok. Ok. Perfecto. Vale. Están en la misma zona, están en la zona de taquillas, así que vamos a hacer exactamente lo mismo, amigos. De hecho, se han vuelto a pillar una mira. Perfecto, a ver cuál hacen ahora, tío. La verdad que tengo curiosidad por ver cuál hacen ahora, mira. Han dejado sin reforzar esta pared y creo que la van a dejar sin reforzar. Bueno, esto es impresionante, la verdad. No, vale, la van a reforzar, ok. Van a poner la misma mira, no sé si la puerta la van a abrir. A ver si la abren. Prefiero que la dejen abierta, eso es. 5 okay. Segundos. No te deseo el mal. ¡Uy! No tengo mira, tú. La madre que... Ojo, que puedo matar a la mira, eh. O va a hacer la misma, tú. Va a hacer exactamente la misma. Ya me jodería, loco. No me lo podría yo creer que la mira ha hecho exactamente la misma que en la anterior ronda. Esta, la gente no aprende, eh. La gente pierde, no se da cuenta de que, no sé, es la mayor putísima mierda lo que está haciendo la mira, literal. ¿Ahora dónde lo ha dejado? Mira cómo sale el babo para ver. ¿Dónde está el dron ahora? Lo ha dejado... Sí, lo ha dejado... ¿Dónde lo ha dejado ahora, bro? Bro, ¿dónde lo ha dejado ahora? No, no veo dónde lo ha dejado, gente. No. De verdad, no comprendo dónde lo ha dejado. ¿Alguien me puede explicar dónde? ¿Dónde ha dejado el este? No me lo puedo creer. Ah, vale, perfecto. Si me lo quitas tú. No me lo puedo creer yo, gente. Que la mira acaba de matar al bandit porque no veía una auténtica mierda. Lo que no pasa en esta partida... Solo queda un aliado. De verdad. Lo que no pasa en esta partida no pasa nunca en la vida. Nunca. De verdad. Lo que no pasa en esta partida no va a pasar nunca más. De verdad te lo digo. Nunca más, ¿eh? Nunca. Ojo por, y ojo, espera a ti porque Liz ahora se la haga. Bueno, se la hace Liz y yo hago 48 horas en directo. No sé, te lo juro. A ver. No me lo podría yo creer, No me lo podría yo creer, Vamos a ver. Espérate, Espérate porque los del otro equipo muy avispados parece ser que no son, Espérate que todavía por bocazas, todavía por...
Todavía por bocazas me... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. 25 segundos restantes. Uno para dos. La mira se vuelve a su sitio. Literalmente la tira a su izquierda. Solo queda un enemigo. 15 segundos. Quedan 10 segundos. El access está en línea y funcionando. Gente. Le va a defusear. Le va a defusear. Nice. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Yo ahora mismo tengo que hacer un 48 horas por bocazos. Soy un auténtico pringado, tío. ¿Por qué hablo, tío? ¿Por qué hablo, tío? Soy una auténtica mierda, tío. A tomar por saco. Este vídeo es súper random, no lo entiendo.